Muy bien, ya estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 29 minutos, mi querido Rodrigo. Media hora para el mediodía. Exactamente, y estamos con Adolfo Villamur, convencional constituyente del pueblo mapuche, para conversar sobre muchos temas. Oiga, pero usted no ha dormido nada, pues. Y no porque estuviera carreteando, que quede súper claro, ¿ah? Sí, pero he dormido un poquito también. Por eso llegué un poquito atrasado, porque me costó hacerle caso al despertador. Pero es que, bueno, estuvieron porque era el plazo fatal que se cumplía con las normas transitorias y eso lo llevó a estar hasta altas horas de la madrugada, hasta las 6 de la mañana, nos decía. Sí, estuvimos haciendo trabajo de colectivo intensamente, porque en principio teníamos hasta las 11:59 de anoche. Ajá. Pero no pudimos llegar a acuerdo, porque hay que llegar a acuerdo con todos los colectivos, y tuvimos que, afortunadamente, la mesa directiva dio plazo hasta hoy día a las 8:30 de la mañana, por lo tanto estuvimos toda la noche terminando los acuerdos y redactando las normas transitorias. Para los que dicen que no trabajan, ahí está, a las ahí está, la respuesta, claro. De vuelta, al tiro, rápidamente. Adolfo, qué interesante lo que nos está contando. ¿Y cómo quedaron? Eso, hay algún par de cosas que me gustaría saber. Pregunte directamente, ¿qué necesita de norma transitoria? ¿Qué pasó con los quórum de reforma constitucional para el Senado y el tema de cuándo va a terminar ese Senado? Bueno, ese fue el punto que nos tuvo hasta madrugada, mucha mala madrugada para poder llegar a acuerdo, porque era un paquete de normas que había que llegar a acuerdo, y esa fue la más difícil. Primero, ya está en la plataforma de la convención, así que podríamos hoy día darlo a conocer sin problema, ya no me van a tirar la oreja mis colegas. Y quedaron de que el Senado debería estar hasta el 2006. 2026 de los primeros meses del 2026. Y el quórum de reforma por 4/7 con plebiscito. ¿Con plebiscito para toda la materia o solo para materia? Derechos fundamentales, forma de Estado, sistema político, todas las cuestiones mucho más. ¿Y más bienes comunes naturales? También se incluyó, fue parte del acuerdo de que si quieren hacer una reforma en este intertanto, porque estamos hablando solamente de este intertanto hasta cuando asume el nuevo periodo parlamentario, que es 2026 claro, en adelante. Y ahí quedamos en ese acuerdo que nadie quedó contento, pero había que llegar con una propuesta al Pleno y quedamos con 4/7 para las reformas, si es que el Parlamento actual se le ocurriera hacer una reforma, pero tiene que ser plebiscitada toda esa materia que acabo de mencionar. Eso es muy importante. Así es. 4/7 y previamente plebiscitada. Si es que llegan en acuerdo de 4/7 sí, y enseguida tienen que consultarle al soberano, que es el pueblo. Muy bien, qué bueno. Para la materia más importante hay plebiscito, eso. Dentro de esta campaña de desinformación había gente que decía, no, yo rechazo porque después pueden cambiar las normas del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, con 2/3. Y eso para mí no me da tranquilidad, por lo tanto yo rechazo. Eso ya no existe más. Existe entre comillas, porque si es que ellos quisieran hacer ese esfuerzo y llegar a 2/3 y cumplir la misma regla que tenemos nosotros, también lo puede hacer, porque la norma general de este borrador también, es de 2/3. No. Mira, hay, en este borrador, si lo leen bien, hay varias cuestiones que dice que si quieren reformar en el futuro, en adelante, esta constitución, cuando se apruebe, porque tengo esa fe, que... somos aquí todos, sí, con esa fe. Sí. Pueden reformar para evitar el plebiscito. Muy bien, me parece aquí muy interesante. Aquí tenemos todos los 3/3. Aquí 100%. Claro. Ya, pero los 3/3. Mayoría absoluta. Entonces, hoy se zanjó el tema de las normas transitorias, pero... No se zanjó, se ingresó para que nosotros el miércoles pasado mañana se reúne la comisión, que somos 33, y vamos a ir discutir, deliberar y luego aprobar o rechazar de las que lleguen. Perfecto. Ah, entonces eso es la propuesta nueva. Sí. Esa es la propuesta nueva que llega al Pleno. No, a la comisión. Primero, claro. Y después va al Pleno. Entonces, la próxima semana debiera haber Pleno, si nosotros sacamos bien la tarea ahora el miércoles, la próxima semana, ya está el calendario, que en este momento no me recuerdo si es martes o el miércoles, para votar. El Pleno sanciona todas estas propuestas, si es que pasan, sí, claro, en la comisión. Ojalá, perfecto, que no caiga. Perfecto, perfecto. Pero está buena la propuesta, me gusta. La propuesta es súper razonable. Es razonable, habíamos distintas posiciones, pero llegamos a ese acuerdo. Había una posición de 2/3, de 3/5,
y quedamos en este quórum que estamos hablando de 4/7. Pero pasemos... perdona. Solo para saber, ¿y la Comisión de Armonización mientras tanto sigue debatiendo el tema de la norma permanente? Claro, la Comisión de Armonización se está dedicada, yo me imagino el desgaste intelectual que están, porque están haciendo análisis de cada, para que quede todo sincronizado y también armonizado, cosa sí, que cualquier fuerte. Persona lo pueda leer y lo entienda, pero luego también todos los órganos del Estado también lo puedan aplicar de buena manera y no haya tanta dificultad para poder hacerlo materializable. Claro, sí. Claro, yo tengo una sensación. Y es que, y también lo han reflejado así las encuestas, nosotros no creemos mucho en las encuestas porque no estamos de acuerdo en los métodos, creemos que no son representativas, pero ya, así como algunos la ocupan como instrumento, porque les favorece, ya miremos este instrumento que ahora de cierta manera está marcando de que con el conocimiento del borrador, con la difusión del contenido, está aumentando la opción del apruebo y se va estrechando la opción del rechazo. Y eso me da la impresión que en lo que viene solo puede crecer. Mira, yo no creo, no es que tenga, no creo en las encuestas porque quienes financian, quienes están detrás de los que financian las encuestas también hay que tener mucho. Yo puedo hacer una encuesta para conseguir lo que yo le digo al encuestador, yo quiero este objetivo y ellos te hacen la encuesta. Y te preguntan con una cosa. Exactamente, un poco acomodándose al objetivo. Está así muy claro. Así es. Pero coinciden que ha ido o nunca creyó eso de que el rechazo estaba creciendo. Bueno, yo nunca he creído eso porque así también todos los resultados electorales que han habido en el último tiempo, las encuestas no han sido asertivas. Y como hay mucha información circulando, especialmente en las redes sociales, hoy día creo que la población de a poco se va haciendo su juicio y en la medida que se acerca el plazo, toma la determinación y hay una cosa nueva que hoy día va a ir una población que nunca ha ido a votar. Sí. Y yo creo que también ellos tienen son escépticos ante los procesos democráticos, pero ahora también van a poder ejercer por primera vez su voto. Y ahí yo creo que va a haber sorpresa mayor todavía respecto al resultado de la prueba. No, pero además, hoy día me llegaron unas preguntas que de research sobre la Constitución, a propósito de lo que estaba diciendo Adolfo. Es que se elimina la propiedad de los fondos de pensiones, no son heredables y se pueden expropiar. ¿Usted votaría apruebo o rechazo? Luego, se eliminan las ISAPRES y solo existe FONASA. No se garantiza el derecho a la propiedad privada. Se elimina la educación privada y subvencionada y solo dejan la pública. No, pero es que hay de una verdad, cantidad de cosas que... Es una cantidad de mentiras y yo esa es la encuesta. No puedo creerlo. Es que atenta contra la inteligencia Research. De la persona. Dice aquí una persona que le llegó la encuesta y dice, se establece el derecho a aborto libre en cualquier momento del embarazo. Ya, todas esas tonteras que realmente me llega al lata a leer. Así que vamos a pasar a un tema que me interesa más. Adolfo, yo le quería preguntar por el Gualmapu. Este fin de semana sufrimos el asesinato de Eloy Alarcón Manquepan, ¿verdad? En la zona, en Villarrica específicamente. Y digo asesinato porque dicen que además fue un disparo a quemarropa, ¿verdad? De una manera muy dolorosa. ¿Qué le parece a usted lo que está sucediendo hoy? En la zona, digamos, y las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, que en un primer momento demostró, quizás de manera muy rápida, que quería hacer un cambio, pero que hoy le ha costado llevar a cabo, digamos, y ha terminado poniendo estado de excepción nuevamente. Sí, bueno, yo vivo en una comuna que se llama Tirúa y donde es el epicentro del problema que... Totalmente. Qué lindo. Entonces, es Tirúa en todo caso. ¿Eh? Yo vivo ahí y viajo todos los fines de semana que puedo y tengo que circular por todos aquellos lugares donde salen acá en los medios santiaguinos como una cosa que son invivibles y que efectivamente hay problemas de convivencia. No es fácil estar ahí en el lugar porque hay de todo tipo de sensaciones, desde rabia, temor, abandono... y lo que pasó últimamente en Villarrica es un lugar como Tirúa, también sureño, que uno le gustaría que no pasaran estas noticias y que son terribles para uno. Por ejemplo, yo no tuve la suerte de conocer al Peñi que asesinaron en este último momento, pero sí a Segundo Catril, a Manuel Gonupil, que pasó sin estar en los medios, que hace 15 días antes de Segundo Catril también mataron bajo las mismas características. ¿En serio? A Manuel Gonupil Antileo, que no salió en los medios porque... ¿Por qué eso no salió? Salió muy, muy rápido, pasó una noticia como así como muy rápido. ¿Como colado? Pero a 20 kilómetros del lugar donde murió Segundo Catril. Y ambos dos yo lo conocía porque hay unas cuestiones que son para uno que les toca enfrentar. Primero por ser mapuche estas noticias, porque les duele esto a uno todos los días que pasan estas cosas.
Y luego porque las dos personas, como yo les dije, son de Tirúa, los conocía por mi trabajo, pero además porque con uno tenía relaciones parentescas por parte de mi abuelo, y con otro yo jugaba la pelota cuando era más hábil en el fútbol. Entonces era muy... Y uno de ellos participábamos en mi comunidad, con la comunidad de él, en encuentros permanentemente de Palín y encuentros ceremoniales de Guillatún. Entonces había una relación permanente. Y cuando uno se nota, se entera de esas noticias, son... A veces dolorosa, a uno le cuesta poder, porque a veces los medios de comunicación le ponen el micrófono y qué piensan de tal cosa. Uno, por el respeto de la familia, porque uno le cuesta dar una opinión así como tajante, porque hay muchas cosas que están circulando, muchas situaciones que están circulando. Sí, porque es difícil, ¿no? Es multifactorial al final. Pero ¿desde dónde tú sientes que se debería... estar enfocando, ¿no? Desde lo político, desde lo policial, desde la situación de seguridad, ¿desde dónde...? Por sobre todas las cosas, esto es político. Claro, en lo inmediato, en lo coyuntural, es policial, es de seguridad, es de sensación de inseguridad, es de violencia que se muestra hacia la población y se convive en ese ambiente en el barrio. Pero es muy político, profundamente político. Yo siempre he dicho, y junto con otros que son historiadores, lo dicen de mejor manera, Chile nunca ha tenido una política de Estado para resolver el tema de la relación con el pueblo mapuche. Nunca. Lo que sí ha tenido política pública de represión y de dar una especie de que le importa el caso, pero después lo deja. Y no es este gobierno ni es el que ha pasado. Siempre hay una política de Estado de no tener política de Estado. De no tener una definición clara de cómo abordar el problema que es profundamente político. Y entonces ahí uno se encuentra con la desesperación, como tú dices, de lo que plantea el propio actual gobierno, que yo creo que partió con muy buena fe y todavía lo sigue haciendo, muy empeñada en buscarle una solución genuina, porque así lo expresan de manera espontánea, pero pecó de no tener la experiencia de no leer bien lo que sucede. Ya, yo creo que no leyeron bien lo que está sucediendo y ojalá que ahora con toda la poca experiencia que han recorrido en estar en el gobierno y a cargo de un tema que es muy complejo, lo tendrán que enmendar como encaminar la solución que se necesita. Y el diálogo del que habla el gobierno, supongo que usted lo suscribe, pero ¿qué tipo de diálogo? ¿Con qué tipo de actores? ¿Quiénes se deben sentar en esa mesa? ¿Y de qué manera favorecer el diálogo? Porque entiendo también de que hay grupos que ven, más allá de la voluntad de este gobierno, del color político que tenga, al Estado como una unidad que siempre lo ha perjudicado. Entonces, si es un representante del Ministerio del Interior, no hacen diferencia si es Blumel o es Isquia, el Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo configurar ese diálogo y a quiénes sentaríamos en la mesa? Mira, lo primero que hay que decir, que entiendo yo que, yo se lo he dicho de manera, diría yo, fraternal al gobierno, de que no pueden hacer anuncio de que en el derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite. No se puede hacer, no es como el derecho privado que es de acuerdo a las partes. Y entonces el Estado, el gobierno está a cargo de administrar el Estado con las reglas que están establecidas. Y hoy día lo único que tiene, una ley súper débil, que es la ley indígena, para poder resolver el tema de la tierra. Y que tiene que ver que está muy cooptado por el mercado y el monopolio del mercado y la, ¿cómo se llama esto? Cuando hace juego, se aprovechan del monopolio de la tierra. Cuando juegan con el precio. Perfecto, ya, especulan con el valor. Con la especulación de la tierra. Entonces, la ley lo que dice es que si el particular que tiene un conflicto, que existe, que la comunidad determina que le pertenece a esta tierra antigua, el particular si tiene el título actual de dominio, si quiere, vende. Y al precio que él le da la gana. Así está establecido en lo que valía 3 millones de pesos, hoy día vale 15 millones. Y en no y más que de 10 años. Lo compraron en 500 lucas. Y que lo hicieron de una manera muy espuria de la manera como claro. Se hicieron dueños. Entonces ahí hay una cuestión muy compleja que el gobierno puede resolver, porque la ley así está. Entonces nosotros por eso es que estamos empeñados, hemos 7 mapuches aquí ayudando a redactar la constitución y nosotros creemos que aquí hay una puerta de solución. Por lo tanto, si no se cambian las reglas del juego. Por eso es muy importante la Constitución, porque establece nuevas reglas de convivencia que al Estado le debería permitir paulatinamente la búsqueda de solución de un problema que arrastra y que no es culpa del gobierno de turno ni tampoco de la sociedad actual. Pero el Estado tiene que hacerse cargo de un problema que tiene que resolver. Por supuesto. Entonces ahí, en la nueva Constitución, estamos estableciendo un mecanismo. Primero, que el Estado reconozca que hay un problema
real. Luego que dice que las tierras que están en conflicto se declare de interés general, de interés público, y eso permite entonces de que el gobierno que esté de turno pueda tomar la determinación que pueda expropiar como última opción de algún territorio o alguna tierra que esté en conflicto. Así como sucede cuando quieren construir el metro, así como sucede cuando quieren construir la carretera. Una carretera, claro. Hay expropiaciones forzosas, cuando alguien se niega ahí y la carretera tiene que pasar por ahí. ¿No? Y que esté demostrada que efectivamente la tierra les perteneció con documento, con todos los antecedentes que tenga que ajustar la comunidad o el particular que tengamos que resolver. Pero eso es como última opción. Siempre la opción va a estar de que el Estado pueda llegar a acuerdo con el particular. Y en ese sentido es como última ratio, como dicen los abogados. Pero en ningún caso aquí se va a cambiar las reglas de convivencia de manera abrupta y lo tiene legislar el Parlamento. Si te llegan a expropiar, te van a pagar el precio justo, que también quedó determinado, ¿no? Pero lo tiene que legislar también este Parlamento que está de turno o el que venga. Perfecto. No hacer de mutuo propio de las comunidades o del gobierno de turno. Por lo tanto, todas esas reglas se tienen que establecer. Perfecto, me parece súper interesante. Muy bueno. Y muy interesante también que lo expliquemos, Adolfo, porque hay mucha fake news con respecto a eso. O sea, ha llegado a decir, en la cara de Lisa Loncón, le han llegado a decir que los mapuches ahora van a ser los privilegiados. Mira, la verdad es que en el ex congreso y como convencionales nosotros hemos tenido que tener capacidad de aguante. No solo para poder hacer lo que se llama el intercambio de ideas con los convencionales, que el legítimo tenga diferencias, sino que la discriminación, el racismo descarado de un sector muy, muy, muy indolente frente a la realidad, porque ellos, como están en la comodidad del privilegio, cosa que se trate de aparejar un poco a la cancha, sienten que eso no les pertenece a los mapuches de vivir injusticia, sino nosotros lo que queremos es vivir injusticia, vivir permanentemente postergado como ha sido hoy día en esta sociedad que estamos enfrentando. Entonces, hemos sido muy pacientes. Yo creo que Elisa y la Marcha Francisca han sido muy pacientes porque han sido las principales víctimas del odio, del racismo. Y hemos tenido que contenernos, porque muchas veces a uno les dan ganas de cruzar el pasillo y zamorrearse. Y tienen que mantener la compostura. Venimos a dialogar. Sí. Es que da mucha rabia cuando infaman y cuando se trata con ese desdén y más encima con argumentos tan falsos, ¿cierto? Muchas veces. Lo que pasa es que pertenece a un sector y a una clase social de Chile que piensan que tienen la razón siempre, y sobre esa lógica uno tiene que obedecer lo que ellos piensan y hacer lo que ellos dicen. Y entonces es una cuestión súper rara, porque en los pasillos, en un primer momento, ellos caminaban como que había que hacerse a un lado. Ah, esa onda. Si ustedes caminan en la calle, el que se siente con poder económico, y se dan cuenta que cuando van caminando no se mueven, caminan como en una sola línea. Claro. Entonces, como que la servidumbre se tiene que hacer a un lado. Y tienen esa actitud frente a las ideas, por eso nunca han querido llegar a acuerdo para poder llegar razonable acuerdo en la nueva constitución. Qué increíble. Daniela, voy a leer algunos comentarios. Daniela Miranda dice, Millabur, le amo, me encantan sus intervenciones en los plenos. Aguante convencional. Vivi Bustos Vallejo dice, Millabur, gran convencional, apruebo. Gabriel Andrés Silva Oteiza, felicitaciones al convencional por el trabajo realizado a la fecha. Ahora lo más importante, dar a conocer la palabra con los que tienen dudas en su corazón. Apruebo, dice. César Villalobos, Adolfo, un ejemplo para el mundo de representantes de los pueblos originarios escribiendo una constitución para el país. Me saco el sombrero ante ellos. Ana Cruces dice, las forestales siguen vendiendo las tierras de los pueblos originarios. Interesante eso, ¿no? Porque justamente dan el clavo con lo de las forestales. ¿Cómo usted esa relación, justamente, porque hablábamos de Estado, hablábamos de pueblo-nación mapuche? Pero ahí hay un agente, digamos, que nos faltaba, un factor que es muy importante, ¿no? Y que son quienes no quieren soltar las tierras, hasta donde entiendo. Lo que pasa es que para poder entender en el poco tiempo que siempre tienen en los espacios de ustedes, gracias que nos facilitan, el tema de las forestales tiene que ver de cómo se hicieron las tierras. Primero, las tierras, sobre todo la industria forestal, estaba en manos del Estado. Eso me imagino poco se sabe, pero está en manos del Estado. Después de la dictadura militar, prácticamente se apropiaron y se quedaron con todo lo que son la infraestructura y sobre todo los sectores productivos. Y
Y cuando uno ve el famoso robo de madera que circulan en los medios de comunicación también, yo me pregunto, ¿cómo hace un, no un camión, sino que muchos camiones que salen a plena luz del día de los predios forestales y circulan 400 a 300 kilómetros para llegar al lugar donde van a entregar la madera? ¿Cómo no haber un espacio, una instancia de control del origen de aquella madera? O sea, 400 kilómetros. Entonces hay muchas cosas que están circulando ahí. Hay mucha plata circulando, creo yo, como usted, medio de comunicación y periodista, me imagino sabrán de que hay que seguir la plata, el rastro del dinero, para poder saber quién está detrás de ello. Y yo creo que aquí hay muchos recursos económicos circulando, porque está... tienen el monopolio de del proceso de la madera, por lo tanto parece ser que también les sale más económico a algunos de evitarse todo lo que es el proceso de cosecha de la madera, no pagar mano de obra, no pagar seguro social, de tal manera ellos fijan el precio y reciben la madera en los mismos puestos donde también lo procesan. Entonces no sé si hay que reflexionar también en una cuestión. Lo otro es que también es importante que en el intermedio hay muchos negocios que están circulando. Ajá. Y en función de la causa mapuche, hay otros actores que se están moviendo con el paraguas de los mapuches, no estando inspirados por la causa mapuche. Y eso también pasa con el caso de las muertes. Yo tengo la gran duda y tengo la sospecha de lo que han gatillado el arma de fuego que están detrás de la muerte de las personas que han pasado como Catril y Huenupil, no son mapuches. Yo tengo la sospecha porque es muy difícil imaginarse que un mapuche, en función de conflicto de la tierra, dispare contra otro mapuche. Claro. Y ahí hay otros móviles que están circulando, porque el Estado, en Tirúa y toda esa zona, abandonó su presencia, o sea, dejó de estar presente. Y cuando se va el Estado, entran... otros actores. Otros actores que tienen mucho que ver con el crimen organizado, ¿verdad? Yo fui alcalde hace un tiempo atrás, hace 4 o 5 años. ¿Usted fue alcalde de Tirúa? Sí. Yo llamaba por teléfono al jefe de la policía de mi comuna. En fondo el policía, escogía los hombres, no tengo... No tengo hombre, no tengo gente, no tengo... No tengo la autorización para ir. Peor aún. Llamaba al jefe superior... No, porque están muy complicadas las cosas por allá. Llamaba al gobernador de la época, que hoy día soy un delegado, pero Millabur, controla a tu gente. Tres días con bloque de carretera sin poder salir ni entrar. Nosotros mismos, yo personalmente con una motosierra tenía que yo abrir paso en la carretera porque ya era invivible. Y el gobierno se hizo un lado. Y entonces se genera un descontento, se genera un problema... ¿Y quiénes estaban bloqueando la carretera en ese momento? En la noche lo que hace normalmente botan árboles y después se desaparece la gente. No se sabe. Y entonces uno queda amarrado de mano. Yo me imagino los alcaldes de Cañete, de Contulmo, de Alumaco, de Carahue, de Tirúa, ¿cómo lo pasan? Porque la gente lo primero que va a reclamarle al que está primero como autoridad, como ventanilla única. Y ahí se sienten abandonados. Y lo único que funcionan allá son los servicios básicos que ofrecen las municipalidades. El resto no existe. Y ahí también hay un abandono, hay una falta de ocupación y de preocupación. Y como usted dijo, ahí llegan otros actores. Exacto. Y yo creo que en la zona hay otros actores que están interactuando. Primero, entrando en el tema de todo el conflicto en Mualmapu, quería reconocer el tremendo trabajo que ha hecho la convención en términos de poner una base para avanzar en la resolución del conflicto. Tenemos tantas noticias falsas, ¿no? Que entramos un poco en desmentir lo de la expropiación. También hemos escuchado sí, que tribunales de justicia indígena implica que si una persona es asesinada por un mapuche va a poder ir a un tribunal especial. Cosa que es completamente falsa porque la justicia indígena es simplemente una de las justicias especializadas que se establece. La Constitución dice que va a depender del nuevo Congreso poner los límites de eso, pero va a estar bajo siempre la Corte Suprema. Entonces, y Chile siempre ha tenido cortes especializadas. Dejémoslo súper claro. Familiares, laborales... En general, si uno ve las justicias indígenas en el mundo, que existen en Canadá, que existen en Nueva Zelanda, que existen en Estados Unidos, la mayoría... son de instancias civiles.
Ahora hay países federales como Estados Unidos donde sí hay justicia indígena criminal, pero existe con igualdad de condiciones para las partes de toda la cuestión y va bajo la Corte Suprema. Entonces eso es lo más normal del mundo y más bien Chile está llegando a la normalidad más que otra cosa. Lo mismo con el tema de los escaños reservados para los pueblos indígenas, y quería enfocar un poco más en eso porque se han dicho que eso afecta el principio de una persona, un voto, que cuando en realidad las personas que son de pueblos indígenas van a tener un solo voto, y ese voto se puede expresar en un distrito territorial o un distrito para los mismos pueblos indígenas. Que todos los sistemas electorales van como corrigiendo la proporcionalidad. En este momento tenemos sobrerepresentación de personas que viven en zona alejada, por ejemplo, para precisamente corregir esa desigualdad de poder territorial. Entonces dar ese poder extra en el sistema electoral no es nada inusual tampoco. Entonces súper bien eso de tener escaños reservados y tener tribunales de justicia indígena. Yo creo que es súper positivo ese avance. Quería preguntar, ¿cómo eso afecta las posibilidades de avanzar con las negociaciones políticas entre el Estado de Chile y las partes en conflicto en la zona? Porque usted como alcalde... Ex-alcalde, bueno. Pero bueno, y probablemente de todos los constituyentes... Aprovecho para mandarle un saludo a José Lincoln, que está en reemplazo allá y que está haciendo muy buen trabajo en Tirúa. Qué bueno. Claro, que está enfrentando todos esos problemas que usted enfrentó. Exacto. ¿Cuántos periodos? ¿Cuatro, cinco? ¿Perdón? ¿Cuántos periodos fue? Yo fui varios periodos, fui concejal, fui alcalde, me mandaron con vacaciones democráticas y luego me volvieron... ¡Me gustó eso! De todos los constituyentes de los escaños reservados, usted es el que tiene más experiencia política, en realidad. Entonces, por eso podemos preguntar, eso es duro, pero real. Precisamente porque la institucionalidad... en Hualmapu ha sido eliminado efectivamente por el Estado de Chile. No han tenido posibilidades de mucha expresión. Entonces los alcaldes mapuches juegan un papel fundamental en esto. Pero quería preguntar por eso, que más allá de la Constitución se tiene que seguir con una negociación entre el Ejecutivo y las partes del conflicto. Pero la nueva Constitución abre cierta posibilidad de avanzar en eso. ¿Cómo ve eso dentro del debate político indígena? Precisar de, para no, porque mucho se ha comentado el tema de la justicia indígena. Eso quedó como principio y el legislador, este parlamento o el que venga, tiene que regular la manera como se debería implementar o cómo se materializa, para que no digan que aquí van a andar las cosas como les dé la gana a los indígenas. El parlamento, que no lo controlan los indígenas, va a tener que regular aquella cuestión. Lo mismo de escaños reservados, también se presta para mala interpretación. De reservado no tienen nada, porque yo, para ser constituyente, tuve que recorrer no un distrito, es un distrito nacional. Claro, en Santiago, el país completo, digamos. En Santiago yo tuve que venir varias veces y saqué 1.700 votos en Santiago solamente en la zona metropolitana. Pero tuve que recorrer en Rapa Nui, saqué 2 votos. En Punta Arena. En todo Chile uno tiene que ser capaz de conseguir los votos y es por votación popular. No es una reserva, lo confunde como casi como un privilegio, es una particularidad que garantizan que hayan indígenas en los espacios de poder de elección popular. Y eso se les llamó, a mí no me gusta mucho reservado porque parece ser una comodidad. Claro. Y no es así, es una votación popular, a nivel nacional en este caso, de los indígenas que tienen que hacer una campaña casi como un candidato a presidente, en este caso para ser constituyente. Carísimo, además. Y eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, la Constitución establece un marco general, hay un proceso de transición para implementar, y de lo que pasa hoy día en la cotidianidad, primero el Estado tiene que hacerse cargo de, no de lo indígena solamente, tiene que hacerse cargo de la función del Estado de prestar el servicio y el bienestar que a la población en general le tiene que corresponder. Por ejemplo, la inversión pública se ha detenido demasiado en los tiempos últimos en la zona. Porque primero el privado no quiere, porque le resulta amenazante para ellos ir en un lugar que, como todos sabemos, lo que existe. Pero el Estado no, y aquí en la Constitución se resuelve, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo personalmente, disculpa que lo digo personalmente, pero Tirúa, para el terremoto y luego el maremoto, perdió su infraestructura pública y se llevó el edificio municipal. Quedamos sin nada. Y luego el municipio logró conseguir los recursos para construir un edificio.
Luego licitó esa plata, que era una buena cantidad de dinero, pero ningún privado quiso ir a hacerlo. Por lo tanto, la Constitución lo que permite es que el municipio pueda también tener una empresa con todas las reglas del juego para que pueda ejecutar las obras públicas y otro tipo de actividad económica. Exacto. Para cuando el privado no lo pueda o no lo quiera hacer. Entonces el municipio de Tirúa está en un edificio transitorio ya desde el 2010 para acá, porque no ha podido resolver el problema ni siquiera desde una infraestructura consistorial. Entonces la Constitución va facilitando posibilidades de que el Estado primero se descentralice, no solamente en la utilización de los recursos, sino también el poder, porque hoy día tenemos las cámaras de las regiones, donde van a tener, cada región va a tener su representación equitativa y de acuerdo a su... tres por región a nivel general. Exacto. Y va a estar la asamblea regional, donde en la descentralización de los recursos económicos, pero también de las decisiones políticas, va a quedar en la región. Y se asignan a los gobiernos autónomos, dejan de ser administraciones municipales y se transforman en gobiernos autónomos. Por fin. ¿Por qué? La comunidad de la municipalidad de los de Las Condes, que más conocida en Chile, tiene 20 veces más plata de la que tiene La Pintana, siendo La Pintana con igual o más población. Entonces hay una inequidad territorial, no solo con las regiones, sino también en la misma zona metropolitana. Y el Estado regional trata de resolverlo, pero que luego la legislación tendrá que ir implementando aquellas decisiones. Y si nosotros logramos entender de que en la nueva Constitución se va a ayudar a resolver el tema del conflicto mapuche con el Estado, y además también descentralizar el poder, especial donde vivimos nosotros, no con el ánimo de revanchismo, así que hay que resolver el tema mapuche con el ánimo de vivir en paz, porque a nadie le gusta vivir una situación tan incierta y tan como hoy día se mira y se ve desde acá en nuestro territorio. Entonces nosotros creemos, y yo tengo mucha fe, de que la nueva Constitución va a ir aflojando los nudos para ir pudiendo resolver definitivamente un conflicto que no ha podido resolverse nunca, porque nunca ha habido un trato, un pacto social, como hoy día se dio la sociedad chilena. 154 convencionales de todos los estratos sociales, de todos los niveles educacionales, de todos los, condición económica y cultural, estamos discutiendo de cómo vivir de mejor manera. Y eso a mí me tiene muy entusiasmado para poder ir hacia adelante como país, porque esa es la esperanza que yo tengo en este proceso que estamos viviendo, en la participación nuestra como indígena. Yo vengo de la buena fe a aportar con el conocimiento de la cosmovisión mapuche. Hoy día estamos en una crisis medioambiental. Claro. Todos estamos coincidiendo. Eso sí. Por responsabilidad nuestra también, pero también por los cambios de la naturaleza misma. Y yo siempre hago una reflexión que algunos un poco están medio cansados que lo digo, pero la crisis medioambiental se mira solo del antropocentrismo, que los seres humanos nos hacemos cargo de cuidar la naturaleza, y eso es antropocentrismo. Yo digo, no, los indígenas nos hacemos cargo como uno más de la naturaleza, no somos los encargados de cuidar la naturaleza. Porque ¿quiénes somos nosotros para cuidar la montaña, el río, el volcán? ¿No será al revés? ¿Que ellos nos cuidan a nosotros? ¿Que nosotros dependemos de ella? Porque si uno reflexiona un poquito y dice, a ver, ¿la naturaleza necesita de nosotros, de los seres humanos? No. ¿Nosotros necesitamos la naturaleza? Sí. Entonces, ¿quién está cuidando a quién? Entonces nosotros tenemos que tener un sentido de respeto hacia la naturaleza, que primero que nada es respeto y luego cuidado. Entonces ese es el paradigma que venimos nosotros a través del litro filmoñén, que le llamamos, o el buen vivir. Exacto. Como de una manera se traduce en español. Muy bien, Adolfo Millabur, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran y entregarnos, a pesar de haber dormido muy poquitas horas. Sí, pero estamos bien. Una mirada sobre el territorio, digamos, desde el territorio, ¿verdad? Así que se agradece siempre tener esa mirada. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Se pasó. A ustedes también, muchas la gracias. Verdad que siempre lo he admirado por los medios que ustedes transmiten su programa, y qué bueno conocerlos personalmente y agradado de haber conversado y una buena conversación que
sin las presiones que a veces se dan en algunas partes. Exactamente, esa es la idea, tener una conversación más relajada, más tranquila. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a otro territorio ahora. Pasamos del sur al norte, podríamos decir.